comienzo de este proceso empezamos con una solución de 4 cucharadas de sulfato de cobre más 100 mililitros de agua destilada. Luego cambiamos esta solución por 8 cucharadas de sulfato de cobre más 200 mililitros de agua destilada. Esta solución fue la que utilizamos para todo el procedimiento. Después de mezclar la solución, la llevamos al fuego hasta llegar a una temperatura de ebullición. Uno de los errores que cometimos fue poner los cristales en la solución a temperaturas muy altas, por lo que estos se disolvieron en la solución. Después de este error, esperamos que la solución disminuyera su temperatura hasta los 40 grados. Otro error que cometimos fue sobresaturar las soluciones, por lo que salían impurezas a los cristales. El procedimiento de los cristales de bórax es bastante parecido, con la diferencia que en vez de 4 cucharadas echamos 2. Luego de un tiempo decidimos cambiar la fórmula a 200 ml de agua destilada, 65 de bórax. Y aquí, con esta última fórmula, los cristales crecían más definidos y más puros. Pero debido a que nos dimos cuenta muy tarde, no pudimos hacer los cristales de un buen tamaño. Después de un largo camino lleno de errores y aciertos, consideramos que hemos conseguido buenos resultados. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado y aprendido. Quedamos muy felices por habernos inscrito, por la experiencia y por sobre todo por los buenos momentos.